El misterio gira en torno a los objetos voladores desconocidos en el cielo. Las personas siguen siendo testigos de avistamientos de objetos que provienen de otros mundos o realidades, señal de que existen inteligencias de lugares distantes que llegan aquí. Si bien es cierto que el fenómeno OVNI es un tema que ha penetrado a una parte de la sociedad, aún sigue siendo objeto de desclasificación por cualquier medio oficial y de prensa. La proliferación de vídeos falsos desacredita un fenómeno real y la inquietante versión de grupos que desean hacerse escuchar. En esta época están haciendo una nueva perspectiva que está resultando muy diferente. Así, la humanidad ha pasado por muchas dramáticas revoluciones del conocimiento, grandes saltos, liberaciones repentinas de límites antiguos. Todo compagina cuando aparecen objetos desconocidos en el cielo. El fenómeno OVNI sigue hablando. Así se está creando una construcción del pensamiento racional para dilucidar y fundar espacios y tratar de saber qué estamos mirando pasar en el cielo. El misterio envuelve a todo objeto desconocido que se mueve por el espacio. OVNIs que se están trasladando con una misión secreta por los cielos de la Tierra, que por otra parte desconocemos totalmente. Orbes lumínicos. Entonces, todo aquello que se capta con cámaras de uso común para la gente, sean objetos voladores desconocidos que puedan estar viniendo desde el espacio. La experiencia, contada en primera persona, llega de la mano de nuestro compañero Fran, de la página web y el canal UFO Spain Magazine. Fran, junto a unos amigos, se encontraba en Irlanda, en la localidad de Dun Laoghaire, a unos minutos en coche de la capital, Dublín. La cuestión en sí es que nada más llegar al pueblo, vieron y escucharon aviones militares, helicópteros y varias tropas de entrenamiento, pero al ser una zona de prácticas del ejército irlandés, no le dieron la menor importancia. Que esta básicamente fue la razón por la cual yo empecé el proyecto de UFO Spain Magazine. Esto sucedió hace ya casi 10 años y yo me encontraba en Irlanda. Vamos a ver unas imágenes que yo nunca he mostrado porque básicamente están grabadas con un teléfono móvil antiguo. Quiero decir que la calidad de la imagen, pues lógicamente es bastante mala, pero os puedo asegurar que realmente lo que yo vi es algo fuera de lo común, algo que nunca había experimentado, que pasó muy cerquita de mí y me hizo cambiar de pensamiento, de hecho me hizo cambiar mi vida. Transcurridos unos minutos, concretamente 30 minutos, sobre las 20:30, y hallándose en una terraza de un bar, de repente divisaron a lo lejos y a una altura considerable un fogonazo naranja en el cielo y con una forma circular que se direccionaba hacia la capital. Bastante emocionados por el raro suceso, comenzaron a grabar lo que estaban presenciando. Sorprendentemente, al minuto siguiente, aparece una segunda esfera y después otra más, con un minuto de diferencia entre las apariciones de los objetos. Bene, it's weird, but I can't. No, it's not a plane. Está aquí la pared. The wall is here. No es un reflejo. Coño, ¿qué es eso? Espera. No. De repente aparece de la nada, a unos escasos 100 metros, aparece una bola de fuego, como si encendiéramos una luz. Apareció de repente esa bola de fuego. Yo la describo así porque era en el centro, era más anaranjada, más rojiza, y luego pues más amarilla en el borde. Como digo, apareció a escasos metros de mí, a plenos ojos, a plena vista, quiero decir, se veía muy bien. Entonces decido sacar el teléfono móvil, estaba bastante excitado, y me dispongo a grabar. Esa bola de energía, esa bola de luz, comienza a dirigirse hacia el norte en línea recta. O sea, aparece de la nada y empieza a moverse en línea recta hacia el norte. Las personas que estábamos en la terraza, lógicamente, estábamos bastante exaltados, ¿no? Excitados por lo que había pasado. Y comentando pues eso, la situación que acabábamos de vivir, de repente aparece otra esfera de la nada, a escasos metros, una segunda esfera, y empieza a tomar el mismo recorrido, dirección norte. Ahí es cuando yo también me pongo mucho más nervioso, intento grabarla mejor, y bueno, estábamos todos pues muy excitados. Enseguida, una sensación de nerviosismo invadió los cuerpos de las personas que lo estaban presenciando, porque los veían de cerca, y no eran aviones, ni helicópteros, ni avionetas, o incluso globos. Nada que hayan visto antes, y tampoco sintieron la vibración del sonido que emiten estos medios de transporte. Los dos vídeos están grabados desde un teléfono antiguo, ya que esta grabación tiene unos años, concretamente del 2010, y una grabación realizada a una gran distancia. Do you think there are these like balloons with a plane or lantern, something? The lantern. Huh? No, because the lantern used to go up, not in this direction. It's there. Y el cual pues nos hizo empezar un pequeño grupo en Facebook, el cual pues también acababa de empezar a salir, el cual lo llamamos Grupo Ufológico España, y de ahí, pues bien, derivó a UFO Spain Magazine. Las imágenes que estamos viendo, pues básicamente es lo que os comentaba. No hay un dispositivo que grabe con buena calidad, por eso tampoco lo he querido sacar nunca públicamente, porque realmente es lo que se ve en grabación. Pero a plena vista os puedo asegurar que era algo excepcional, algo que me hizo cambiar mi vida por completo y meterme un poquito más en este mundo. Así que, bueno, con esta historia espero haberos respondido a los que me habéis preguntado si había tenido alguna experiencia. Y nada, pues os animo a que sigáis preguntando cositas, visitando nuestra página web, y si os ha gustado el vídeo, pues nada, un like al canal, un like al vídeo, y nos vemos muy pronto en otro. Un saludo. Resulta extraordinario todo lo que está aconteciendo en algunos lugares del mundo. Los testigos están filmando, proveyendo de material para que otros puedan estudiar estos fenómenos. Asimismo, las cámaras incorporadas en los teléfonos de última generación están aportando de manera formal vídeos muy valiosos. El sueño que lleva todo humano en su corazón es hallar un cauce significativo para su vida. La verdad está allí. Solo falta correr el velo del misterio para encontrar las respuestas. La vocación que nos entregan los observadores y también algunos investigadores nos están llevando a ese camino que pueda un día llevarnos a la revelación total. Y por último, antes de despedirme, he de recordaros que tenéis que activar la campana de notificación. Y recuerda, entra en este canal y en el segundo canal de Snack 2 cada día para confirmar que tenemos un vídeo nuevo. Una vez más quiero daros las gracias por confiar en Snack 2. Gracias, y recordaros que si aún no estáis inscritos, os animo a suscribirse y formar parte de esta comunidad. Haz clic en los vídeos finales para seguir informado. Soy su anfitrión y esto es Snack 2. Espero que tengáis un día fantástico y hasta el próximo vídeo. Saludos, comunidad. Estuvieron en la Tierra. Convivieron entre nosotros. Viajaron a otros mundos.